En el estado Bolívar, lo antiguo y lo ancestral se unen en uno de los monumentos naturales más extraordinarios del mundo, el Parque Nacional Canaima. Fue nombrado Parque Nacional el 12 de junio de 1962, con la finalidad de proteger los tepuyes y la naturaleza propia del lugar. Con una extensión de 30.000 kilómetros cuadrados, el Parque Nacional Canaima posee una variedad de riquezas naturales y escénicas. Es el sexto parque nacional más grande del mundo. Esta tierra de leyendas cuenta con un ecosistema único. El Querepacupay Bená, conocido como Salto Ángel, es la caída de agua más elevada del mundo. En el año 1994, el Parque Nacional Canaima fue nombrado Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO. Luego de una minuciosa evaluación, la Unión Mundial para la Naturaleza determinó que cumplía con los cuatro criterios de selección establecidos por la Convención de Patrimonio Mundial. Es muestra relevante que representa las mayores etapas de la historia de la evolución en la Tierra. Representa significativos procesos geológicos y biológicos. Contiene fenómenos naturales únicos, así como formaciones, rasgos y áreas de excepcional belleza. Es hábitat donde sobreviven poblaciones de especies de plantas y animales en peligro de extinción. Tengo el alma como el alma primorosa del cristal.